Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en el canal de la opinión, tu canal. Les habla la ciudadana de la opinión. Estamos haciendo la reseña del capítulo 15 de Rosario Tijera, en donde finalmente el fantasma y Ángel se encuentran. Obviamente se hacen derimes y diretes, de insultos, de habladas, a ver quién es el mejor. Y pues al final de cuentas se agarran a golpes. Pero desgraciadamente el fantasma le va ganando a el ángel. Ya después de la pelea, el ángel se va con Laura para que medio lo cure. Pero obviamente estaba muy molesto porque se dio cuenta que el Dylan le estaba metiendo muchas ideas a Rosario. La enfermera le enseña la pequeña Rubí a su novio, pero él luego hace clic con la niña sin necesidad de amenazarla ni nada. Así que al hospital de Laura llega la mamá de uno de los bajadores de Don Pacho, pero Ángel, al enterarse, obviamente la agarra de carnada para que le eche la mano con respecto a Aurora y pueda chantajearlo. Cuando Rosario llega a la casa de donde se está quedando con Dylan y Pamela, se da cuenta que está todo floreado del hocico. Pero obviamente nunca le dice que se peleó con el ángel. Y le dice que la única manera de poder conseguir todo el dinero que necesitan para la merca que el colombiano les iba a dar es con la imprenta de billetes falsos. Pero ya sabemos que el trabajador del ángel ya le había dicho al ángel lo que había pasado. Además, de todas maneras, el trabajador del ángel va a decir a los de la imprenta. Ángel va y le dice a Eric que deje en paz a Laura, pues Laura fue de chilleta de que Eric le estuvo diciendo de cosas. Además de que le cuenta que probablemente ahora sea la que tenga la pequeña Ruby. Nuevamente le empieza a insultar y el ángel le dice que a pesar de todo, ella siempre le ha ayudado en muchas cosas y que en ese aspecto no sirve para nada, y para colmo que estaba con Juliet le fue mucho peor a Lee. Así que el ángel empieza a reclamar a Eric y lo abofetea. Y obviamente le dice a Juliet que se vaya, pero que no diga absolutamente nada. Así que al otro pues no se le quedó de otra más que quedarse con su recita e irse a su casa. El policía Ulises va a decirle al ángel la poca información que tiene, pero como ya sabe un poco el ángel de él, porque le estaban acechando lo de la explosión cuando él mató al juez, le pide que investigue todo lo que hubo alrededor de todo eso, los muertos, quienes reclamaron, absolutamente todo. Rosario la agarran en la imprenta porque obviamente el otro ya fue de Chiva a contarles, así que obviamente la amarran a la silla para que no pueda quitarles ni un solo billete falso. Aurora se entera del plan que tenían en contra de ella. Obviamente alguien va de Chiva y le dice que fue porque la mamá del fulano estaba amenazada, pero ya sabemos que es lo que le va a pasar al pobrecito. La hija del general va a la cárcel de mujeres a entrevistar a la amiga de Rosario para saber más detalles sobre la fuga de ella, pero Ángel estaba donde estaba Aurora. Obviamente van con sus guardas. Así que amigos, ¿qué les pareció este nuevo episodio de Rosario Tijera? Esperamos los comentarios abajo de nuestro video. Ya sabe que aquí en el canal de la opinión, su opinión también cuenta. Si el video les gustó, regálenos un like y una suscripción. Nos estaremos escuchando en próximas emisiones. Muchas gracias.